bien cierto. Movido y un y ahí estaban las ramadas de ese también, y ahí sí se da bien bonito el oroco. Y esta vez sí hubo oroco, ¿no hubo oroco ahí? No, las matas se secaron en el verano. Se perdieron. Buen cuido, buen cuido. Se secaron las matas, papi. Lo que está. La vez fue la culpable. La que está es la del palo siempre, la del palo morro. Ese. Le corté que el puño. Esa, la cama. Así llevaba la tenatada para la casa y todavía la mexicana me quitó. No, pero esa mata ahí está todavía. Es que fíjense que yo no sé. ¿Qué es lo que tiene la loroca? Que cuando es mejor la que nace así en el monte. Cuando uno la cuida bien delicada. Cuando uno la cuida así. Pero este fruta no hay de ninguna de ellas. Es mejor la que no está cuidada. Mi abuelita tenía aquí pasa algo, yo le dije a Chuber desde el principio, esta tierra no es para la loroca, no, porque esta es un gran barrial. Míreme. Es muy húmedo, muy, y la loroca es de bordo, de terrenos pedregosos. Yo le digo, pero como es de sembrar, es de sembrar, aunque sea a un lado. Cama, dice la Giovanna que se dan más cuando no están cuidadas. Pero aquí tendría que haber una gran loroquera si esto no está cuidado. Pero fíjate que vaya, por ejemplo, si es de terreno pedregoso y todo, el borde de las bichas lo pudieron haber sembrado ahí. Sembraron sandía, tampoco la cuidaron. Sembraron melón, tampoco lo cuidaron. ¿Quién le han encargado la sandía? La sandía, el melón, ni una babosadita así de probó. Miren, permítame. Pregúntale a Chepi, apoyo a todos los que estaban trabajando aquí en el huerto. Cuando allá hay una otra sandía, sí, le sacamos provecho. Ese día pasamos por allá y yo la vi y después dije yo al lugar que se arruine, mejor la voy a cortar porque la está madura. Solo como una, Dios. Así, mire que ya una para la carne y una para los melones. Nada, nada. Y el terreno estaba bonito para eso porque es donde se da. Pero hay una cosa en el caso también, va. De que la sandía y el melón es mentira que si no le echas veneno a la maleza, eso se te con la guaraña es mentira. La guaraña es mentira para chapear. Entonces, pero ahí te encargabas vos y qué decías, guaraña, no. Decía siempre. Yo vengo para el huerto, no para la sandía. Si uno va a botar la ramada, mucha. Aquí lo malo fue la semilla. Aquí donde me quitó la mano Julio y viste el gran levantón que dio. Cree que poquito le presta el brazo. Para sembrar esa clase de cosas. Tiene que ser en la tierra limpia, porque si no, no vas a ver producción. Es mentira. No vas a ver producción porque el monte lo que hace es acabarle todo, las vitaminas. Por lo menos, la abonada, ¿a quién está abonando? El monte, básicamente. El monte agarra todo. El monte agarra todo lo que es. Si la fumigas, ¿a dónde cae? En el monte. Y te fijaste, allá sí estaba el gran campanillal. Si hubiera chapeado bien. Pero y que no placearon y todo cuando sembraron. Sí, sí, pero como una vez empiece a regar, ya no la podemos. Es que cuando se sembró. Por eso. Había un límite donde ya las matas ya estaban bien guiadas. Ajá, ya no y, te o sea, meter. Y ya la máquina no llegaba hasta allí. Uh-huh. Es que no estamos hablando de máquina, papá. Limpiar. Ya la sandía estaba toda cuidada, ya cargando. Sí me sorprende que a pesar de que la corta vuelven a hacer, es aquí enfrente, aquí por donde estaba el palo que se llevó la sequía. Loroco. Ajá, loroco. Ahí la vez pasada estaban dos matas así grandes. Y parece que los trabajadores se pusieron a chapearlo de chico y al ratito la habían cortado. La cortaron. La cortaron las dos cuando nosotros andábamos limpiando. Y ¿A dónde había el oroco aquí? Yo no hice. Aquí enfrente, en caballando, estaba el palo donde nos pasábamos. Había el oroco ahí. Este lado habían dos y sí estaban grandes. Ya ellos cortaron. ¿Dónde están aquellos palos? Quiero ver dónde estaba un redondel así, ¿ves? Abajo de piedra. Caja de piedra. Ajá. Es que ellos nos fijaron como no estábamos en la cosa. Como mire, el bejuco debajo no se dice. No parece, si no tiene la flor, parece cualquier bejuco. Pero la cortaron. Es que se parece igual al chilolo. ¿Ya fueron a ver el nuevo puente? No. Va, los voy a llevar a que lo vean. Tenemos, sí. Ayer hasta pasé con la cuadra y yo bien original. Va, pues, papá. Está lleno. En la mañana estaba rebalsada bastante la piscina. Sí, está bonita la honguera, va. ¿A dónde? Allá. ¿Qué pasa? Yo andar allá, pues. ¿A dónde? En el del Edén. Sí, los cocos, quédate, porque supuestamente dije yo los voy a ver esa zona. A traerlos, digo, para él. No, sí, es que los iba a traer para hacer. Vaya, le ganaron el viaje. Y me fui a hablar. No, camarada. Cero, poco. Yo también una cámara. No, es que ahí lo que va a quedar, si no respetan, es mejor sellar. Sí,
con tela. Ahí va a ser lo mismo, no cerca bien. Siempre. No, tela, tela. Porque tela. Siempre pasan bichos ahí malillas. Dale, dale. O sea, va a ser lo mismo. No, no va a haber problema. Se ve que lo hemos dejado así porque hay mucha gente que pasa para el río. Ahí para. Porque, ajá, pero lo malo es que no respetan. Vamos a probar primero con rótulos, decir propiedad privada y no molestar los árboles, no cortar los frutos. Vamos a probar primero así. Si no, será cerrado. O un cartel de advertencia, cabal. Si no, entonces va a ser circulado. La única manera que probamos níperos aquella vez, ¿te acordás? Fue cuando yo traje el puño así sazón y te llevé unos así. Ajá. Porque el problema de que un par de años sí va a haber producción ahí de bastantes cositas, ¿verdad? ¡Buena! No sabían, pues. ¡No! ¡Oh! Ahora la hubiéramos estrellado. ¡Eso, Merita, venir a la tarde con las motos! Ya está, terminada. Ya está. Sí, ya. ¿El qué? Madre, que hay una gran piedrona del otro lado. Aquí ahorita sí se ocuparía la casa que según iba a ser don Jorge. No, sí, sí. Ahora sí se va a poder poner el monstruo ahí. Qué chido se vería. Ahora que ya va a estar eso. Y cómo se paga lo que está ahí. ¿Cuál? Ah, espere, no se mueva. Shh. Cállense. Un ave bien bonita. ¿Dónde está? Pero no se suelen ver mucho. No, la vieja chambrosa. ¿Qué es una guacamaya? ¿Una guacamaya? Una guacamaya salvadoreña. Es animal así, un bravo. Ya está. Y tan raro. Eran viejas chambrosas, según. Mamá, que cuenten esa historia de ella. Ya volvió. Mamá, que cuenten esa historia de ella. ¿Quién la sabe? Vamos al puente, pues allá que la cuenten. Vámonos. Ahí en el puente, sentémoslo. Ay, no. Porque yo me siento aquí, me va a dar más hongos de los que yo. No sabía esa historia. Cama, ¿qué te ha pasado con esto? Todo abierto. Mira el agua. Mira el agua lleno de agua, estas cosas. Pues la chuga. Ah, no, pero aquí lo tengo. Vos lo abriste. Iniciar. ¡Ey, pone Bambi! Es que le está abriendo zanja para que el agua corra. Le está abriendo la zanja. ¡Buena! ¡Qué chivo! ¡Uy! ¡Cama, pero ahí! ¡Qué chivo! Pero aquí va a quedar así liso, le va a poner así. Aquí está, qué liso está aquí, vos. No sé. Deslizate, a ver. ¿Ah? Ahí esto va a arreglar, ¿no? Deslizate, pues. Aquí con la máquina se puse el equipo. Sí. Juela, mire, qué puente más original. Un puente de madera y de troncos iba a haber. A ver, otro puente de madera. No, un puente más, más. Más formal. Después de esas cosas del tubo que le dio Mauricio. Ajá, del tubo que nos dio Mauricio. Ah, Mauricio. Funcionó acá y decíamos nosotros, no, ¿para qué va a servir? Nunca pensé que de verdad iba después de un puentecito así. No, pero todos los carros ya así. ¿Y si aguanta un carrito? Sí, hombre. ¿Viejo? Sí, hombre. Esta caída también para allá, ¿Y aquí, pero dónde puso la cuadra, don Johnny? ¿Para recto? Para creer que este sí lo dejaron así, bien así, va. Este está bueno. Y allá lo dejaron bien liso. No, ahí me iba a caer, pues. Ah, tampoco. Pero aquí hay clavo todavía. De verdad, me deslicé. Me iba a tirar aquí con la cuadra ayer, pero estaba en piedrota. No, mejor no. Dije, así que de retro me fui casi y me iba la llanta para un lado y iba a caer ahí, pero no. ¿No se arrepiente de haber hecho esa zanja ahí? No, para nada. ¿Por qué me voy a arrepentir? Digo, porque... ¿Y para qué eras así? Es que la idea era tirar mejor para este lado la sequía para que el agua entrara para allá en la esquina. Lo que pasa es que Chuy lo hizo mal para empezar. Porque toda esa volada está muerta. Porque yo le dije que la quería hasta el final del terreno para que el agua entrara allá. Y que empujara todo, que el agua fuera corrida todo esta parte. Porque el problema es que cuando baja allá donde es la bajada, el agua de acá es agua retenida, la de la del tope. Ahí está el volado del Loroco. Mire, hacer como la sequía pasa ahí. Pero de todas maneras el terreno este de acá no aguanta prácticamente, o sea, se va lavando mucho porque es como arenoso ahí.
Entonces, o sea, llega un tiempo que va a llegar donde está la peña, porque abajo también es peña, ¿va? Entonces ya no puede seguir comiendo, pero iba siendo muy grande el más ancho. Entonces habría que poner un puente aquí, otro allá y otro por allá para poder pasar. No ver nada ahí, solo de un solo pasamos. ¿Y esta la va a mil para suya, Norma? ¿O de quién es esta? No, esta no creo que sea. ¿De quién es esta? Es que ya la sacaron ahí. Don Luis Eva. Sí. Y tu papá. Sí, pero según que... Ay, si no hubiera estado este puente, ¿cómo habían acabado ese maíz de irme? No, es que mi papá este noviembre, ¿por qué esto? Si esto no era... Por eso le digo, y si no hubiera estado este puente... Pero igual, lo de allá no lo han sacado. No, es que siempre en noviembre sacan, pues, pero... ¿Sabes por qué nosotros estamos? Pero está bonito. Mire, cama, si lo clasificamos como tres partes aquí, aquí bien surtido va. Y aquí está como entre verde y medio. Okay, allá está verde. O sea, allá va empezando, aquí ya va medio y aquí ya el está verano. Inicio del invierno y el invierno. Hay que empezar de allá para acá. No, el maicillo. Está bueno. ¿Cama? No. El maicillo de la sede, no, creo yo. Una zanja hiciéramos, ve. Mire, ve. Ahí pasa la sella. Y que viene a caer aquí. ¿Qué, ¿no? ¿Qué querés? De la sella que pasa ahí una zanja. Solo no la abriéramos. No le sale, pues, porque el terreno está. La seca abajo, pasa abajo del borde, hijo. Ahí se le rompe abajo, por abajo. Por abajo. Pequeño el borde que tiene. Chiquito el rollo que tiene que ir en el borde. Si te quiere idea, va, uno le brinda las ideas. Buenas ideas. Brinda. Es que dijo que con máquina iba a. Pero si te quiere en el borde. Claro, pero sí, aquí solo se arregla la tapasada y ya va a haber para poder pasar. Toda la prensa está muerta. Para acá. Ahora se da cuenta con los pasamientos por qué es que está desbordado. Sí. Así como usted lo cuida. Entonces por aquí había una mata de... Ahí pues, ahí están las piedras pues, cama. Ahí, en los dos palos. En los dos palos. Ahí estaban los rocos. Y solo quedaron los troncos, esa mata. ¿Sabe qué le quedará chivo? Ya acá está este puente, una canchita aquí, va. Óigalo, pues. Una cancha aquí, en este barro. Lo que pasa es que hay que planar primero. ¿Sabe qué queda aquí bien, en este lado? Lo bueno que no me iba. La cancha, pero para el combate 4K. Ahí sí, mira. Yo le dije cancha, no le dije cómo.